Hola amigos, bienvenidos otro lunes al canal de Tita Lore. Hoy vamos a hacer una costura muy rápida y muy sencilla, pero práctica a más no poder. Si tenéis alrededor vuestro a mamás recientes, o estáis vosotras a punto de ser mamás, o acabáis de tener un bebé hace poco, esto os va a venir de escándalo y de lujo. Si tenéis cerca una mamá a punto de serlo de estos, podéis hacer una tonelada que le van a venir todos bien y cada vez que coja uno de estos se va a acordar de vosotras y va a decir, Dios mío, cómo quiero a mi amiga, a mi hermana, a mi madre, a mi tía, cómo, a mi abuela, cómo las quiero. Qué pedazo de regalo práctico, aunque en un principio va a parecer una gilipollez, pero las que tengáis bebés o hayáis tenido bebés vais a saber enseguida que estoy hablando. Vamos a hacer un burp cloth, es decir, es un trapito, un pañito, que nos ponemos en el hombro cuando acabas de dar de comer a un bebé y le vas a sacar los gases, te pones al bebé al hombro y le sacudes un poquito para que eche los gases. El problema es que los bebés echan los gases y con los gases siempre rebosan algo ellos. Y si eso te cae en la ropa, vas oliendo a leche agria por todas partes, una peste tremenda. O sea, es horroroso. Entonces, vamos a hacer un birth cloth. Hay gente que se pone una gasa, hay gente que se pone una toalla, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que un trapo o un paño muy grande, una gasa grande, se te escurren del hombro, ¿vale? Esto vamos a hacer algo que no se va a escurrir del hombro. Nos lo vamos a poner de tal manera, lo vamos a hacer de tal manera que un lado cae hacia el pecho, el otro hacia la espalda. Vamos a hacer el hueco del cuello y como va a ajustar y se va a quedar ahí, no se nos va a mover. Y lo que eche nuestro bebé se va a quedar en el trapito, ¿vale? Y no se va a quedar en nuestra ropa. Tengo aquí una pieza, dos piezas, perdón, una de la tela exterior, lo voy a hacer a juego con el cambiador que preparé, y otra de rizo de toalla, terry cloth, rizo americano, tela de toalla, como lo queráis llamar. Me vale cualquier tela absorbente, ¿vale? Cualquier tela que sea un poco absorbente. Voy a coger mi tela exterior, la doblo por la mitad, bien dobladita, y le voy a pegar un planchazo para marcarme la mitad de mi tela. Y ahora cojo una de mis famosas reglas de curvas y pongo la mitad de mi regla de curvas en la línea de la mitad de mi tela exterior y la mitad horizontal, digamos, el corte horizontal a la mitad, perdón, a la línea exterior de mi tela. Cojo mi marcador y marco la curva. Aquí. Muy bien. Ahora, aquí le voy a marcar otra curva. Ahí. Y aquí otra curva. Aquí. Y en las cuatro esquinas también las voy a hacer en curva. ¿Por qué? Pues por no hacer picos, porque sea más agradable, no vaya a ser que se nos meta o nos dé un pico en algún lado. Al no tener picos es digamos, más amable. Pero la podríamos hacer en picos por las buenas, ¿eh? Pero me parece que queda mejor así y que es más agradable de utilizar. Bueno, le he marcado las cuatro curvas. ¿Vale? Ahí. Estas dos curvas de aquí, esta curva interior y aquí. Esta curva, luego lo quitaremos, esta tela que nos sobra, y se va a adaptar al cuello, ¿vale? Y entonces hará que esto se adapte al cuello, esto queda sobre el hombro, hacia el pecho, hacia la espalda, y este trapito no se nos mueve, con lo cual hay muchas menos probabilidades de que haya un grave accidente lácteo en nuestra ropa. Sujeto con alfileres y entre estos dos alfileres rojos que he puesto aquí voy a dejar abierto y voy a pasarle un pespunte a todo el contorno dejando un margen de costura pues de 1,5 cm aproximadamente. ¿Sí? Utilizad la guía de costura, la guía de margen que tenéis en vuestra máquina de coser. Todas las máquinas de coser en la placa que hay al lado del pie tienen una serie de rayas y esas rayas son centímetros y pulgadas. Entonces voy a empezar por aquí, voy a dejar esto abierto. Hago aquí, llego aquí, doy la curva, 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 sigo curva. Y esto a la hora de practicar, las que estáis empezando con la máquina, a la hora de practicar coser con curvas, viene fenomenal, ¿eh? Esto es una práctica estupenda. Voy a ir a coserlo. Y ahora que ya he cosido todo el contorno, voy a cortar el sobrante.
voy a reducir el margen de costura, porque como la tela de rizo de toalla abulta mucho, lo mejor es dejar el margen de costura reducido, ¿vale? Porque si no, esta tela abulta un montón. Otra cosa que os digo es que la tela de rizo de toalla tira hilo y pelusas, que vais a estar sacando hilos y pelusas de casa 6 meses. Eso también os lo digo ya. ¿Qué pasaría si yo tal cual estoy así, le doy la vuelta a mi pieza? Pues que donde haya curvas, las telas tirarían de la costura y se quedaría muy feo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues darle pequeños cortecitos por todo el contorno de la curva, sin llegar a la costura, por supuesto. Y lo tengo que hacer en todas las curvas de este trapito, que quizás sea lo más pesado que vamos a tener que hacer en esta costura. Ahora que ya le he dado cortecitos por todas las curvas, me toca darle la vuelta. Dado la vuelta, bien sacados los laterales y las esquinas, ¿qué me toca? Pues me toca plancharlo bien. Que se me quede. Y esta abertura que me queda aquí, la doblo bien y la plancho. ¿Qué me queda ahora? Me queda pasarle un pespunte a todo el contorno. A este caso, al cambiador le hice un pespunte de adorno, pero a este no se lo voy a hacer. Le voy a hacer un pespunte sencillo, con una puntada larga y listo. Voy a hacérselo. Ahora solo tengo que rematar los hilos sobrantes, cortar los hilos que me sobran y listo, terminado. Aquí iría nuestro cuello y este trapito me va a sentar en lo alto del hombro. Como es tela de toalla y es algodón 100%, esto se puede lavar a alta temperatura y no le pasa absolutamente nada. Si tenéis una mamá a la que hacerle un regalo, si tenéis alguien a quien eso, o vosotras habéis sido mamás hace poco, pero sobre todo si tenéis que hacer un regalo, regalad 4 o 5 de estos, que la mamá va a estar encantada, va a estar encantadísima de tener esto a mano. ¿Vale? Pues son muy, muy, muy prácticos. Esto es un regalo ultra práctico, fácil, barato y rápido de hacer. Y esto ha sido todo por hoy. Así que ya sabéis, si os ha gustado, clicáis en me gusta, os suscribís a mi canal y lo compartís por todas las redes sociales. Slitz Bites.